hay un par de datos que me llamaron la atención. Son temas distintos, pero se los consulto. Uno es que, esto es año 2006, ustedes dicen que de las 5.617 solicitudes de títulos de propiedad intelectual que se realizaron en el país, solo 1.020, o sea, menos del 20%, corresponde a residentes en el país. ¿Quiénes son los que registran? ¿Quiénes son ese 80 y pico%? ¿Y cómo hacer en todo caso de nuevo, si es que se les ocurre o si han pensado, para revertir esta situación, digamos, ¿no? Eso en parte está relacionado también con el otro dato económico de la inversión del sector privado, digamos, ¿no? Es claro que estamos en un sistema productivo dado y en un contexto latinoamericano donde no es lo mismo que la economía, no es la misma que en los países centrales, y la inversión en ciencia y tecnología no es la misma en el sector privado en esos países que en el nuestro, y eso es un indicador de eso, digamos, ¿no? Que su inversión se refleja en los datos de nuestras patentes. Como que nuestra, la inversión del sector privado es más bajo que en otros países, y que parte de un poco lo que explicaba Miguel Ángel está, se podría explicar por la transnacionalización de la economía y por la demanda de investigación a las casas matrices y a los institutos de las casas matrices, ¿no? Esa sería la explicación más adecuada. La formación de doctorado es, claro, es esencial para crear una cultura de investigación, ¿no? La proporción no es tanto con la cantidad, sino con la productividad. Es decir, en 500 doctores puede ser una cantidad pequeña, pero puede ser todavía más pequeña si esos 500 doctores no tienen la productividad que se esperaba de ellos. A ver, no nos olvidemos que hay mucha gente que busca la titulación por un prestigio social, no necesariamente por una vocación, ¿no? Investigadora. Entonces ahí radica una parte importante que hay que sumar a la cantidad, que es la vocación real, ¿no? De una profesión que tiene unas ciertas exigencias. Y después, después está que la propia formación de posgrado requiere esto de un concepto quizá clásico para mí, pero que es más, o sea, lo que llaman en inglés el mentoring, ¿no? Esto es la educación de posgrado en el nivel de doctorado requiere de trabajar con los estudiantes tête à tête, ¿no? Esto muy vinculados unos a otros, esto como una experiencia de aprendizaje en doble vía. Ah, y eso también con el sistema muchas veces que tenemos de formación doctoral, esto no es tan fácil de llevar a cabo, ¿no? Pero es indudable que la productividad va a tener que estar en base. Aquí se preocupa mucho la gente de que no se gradúan tantos. Por cierto, que hoy hemos tenido nuestro primer doctorado, acaba de salir en este momento, lo vi salir, estaba aquí hace un momento, el primer doctor en educación superior de la universidad, no, del doctorado que hemos iniciado hace poco. Esto, bueno, la productividad tiene que también medirse en que estas personas, cuando nosotros damos un título y siempre le dicen la misión de la universidad, tal, contribuir con la sociedad, esto, lo otro. Todas las misiones, si ustedes analizan las misiones de todas las universidades en el mundo, son casi todas copiadas al carbón, ¿no? Dicen lo mismo, ¿no? El problema es qué hacen, ¿no? Y una de las cosas que la universidad ha sido más deficitaria es el transmitir, ¿no?, a sus estudiantes que son unos privilegiados por tener la oportunidad de aprender cuando la gran mayoría de la sociedad no lo puede hacer.
Y eso tiene que estar unido, esa concepción unida al concepto de tener una conciencia social. Es decir, siempre nos preocupamos. Yo hice una vez un estudio hace muchos años, creo que fue en el 73, hice ese estudio, sobre los egresados, tomando 5 años, para demostrar, la universidad siempre decía que se preparaba personas para cambiar el sistema social, para reformar, tal, y lo primero que hacían era comprarse un auto del mayor nivel posible. Una vez que inmediatamente tenían, no, ganaban un poquito de dinero, era buscar esto, una ostentación propio de lo que fue Venezuela, ¿no?, en los años en que se vendía el petróleo a precio de, como decían ellos, de golilla, ¿no? Entonces, claro, eso falta, la transmisión de las variables afectivas y actitudinales en la investigación son tan importantes como la capacidad cognitiva que está involucrada ahí mismo. Si las dos cosas no confluyen, podrá tener muchos títulos la persona, pero no podrá hacer investigación. Y ahí viene, por eso es que son cifras muchas veces que no son relevantes, ¿no? El número total tiene que estar muy, muy vinculado a... Pero siempre es bueno, ¿eh? Siempre es mejor, y eso, con eso tampoco que me gusta ser catastrofista, ¿no? Yo soy muy optimista, por cierto, pero quizás ha sido mi mayor problema en la vida, ¿no? Esto, que todo lo veo color de rosa. Pero, de todas maneras, uno tiene que ser crítico con lo que también uno observa, ¿no? Sí, en relación a la efectividad o la productividad de doctores, todos los que estamos en puestos de coordinación o dirección académica de programas de posgrado, de maestría, de doctorado, nos preocupamos por qué hacer para que se gradúen más, ¿no? Si talleres de tesis, si tipo sándwiches, el tiempo que quieran. Sí, ahora también está la temática de si están preparados los profesores para dirigir tesis y demás. Y nos estamos olvidando del doctorando, creo. El doctorando en Argentina, excepto grandes excepciones que me voy a dedicar después, y en América Latina, no es ni dedicación simple. Esa es la diferencia con el primer mundo, ¿no? Digamos, tiene un espacio después de su trabajo para hacer el doctorado, sobre todo en ciertas ciencias. Uno, para aprender, y el proceso de doctorado es un proceso de aprendizaje muy profundo y muy autorregulado, necesita tiempo. Entonces, eso va en contra de la efectividad. Digamos, hay solamente pocos porcentajes de doctorandos de dedicación full time, que son los del CONICET, digamos, ¿no? Pero en general, el resto de los doctorandos no son estudiantes ni part-time, ¿no? Eso es un área. El otro área el otro tema es también... Ciertas disciplinas, habrá disciplinas, ya se lo han preguntado y creo que tiene una respuesta en relación a eso, es ¿qué es el doctorado? Si es el fin de la carrera académica o el inicio de la carrera de investigador. Tradicionalmente en Argentina, en áreas de humanidades, era el fin de la carrera, el broche de oro de una carrera, digamos, ¿no? En otros países y en ciertas áreas, por ejemplo, si uno ve las estadísticas en exactas, no hay... Hay más programas de doctorado y estudiantes de doctorado que de especialización y de maestría. O sea, claramente es el inicio de la carrera de investigador y es donde más doctorandos se gradúan.